¡Ey! ¡Bastardería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 3, la traición de Drake. Estamos ahora mismo encerrados en el templo este que encontró Lawrence, las cruzadas, no sé qué. Y estamos rodeados de arañas, pero las arañas temen a la luz. No sé qué vamos a hacer, la verdad, para salir de aquí. Pero vamos a verlo ya. Hola, Sully, ¿qué hacemos? Encontremos una salida. Vale, espera, por ahí arriba. Estoy arriba. Vale, tira, tira para allá, Sully. Vale, mira cómo son las arañas. Vamos. Ojo, porque han soltado la antorcha. Ayúdame. Venga, vamos. Aquí, vamos. Sí, vamos. Están por todas partes. Ya, ya, ya los veo, Sully. No son invisibles. ¡Sully! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Venga! ¡Me matan, me matan! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Entran por el techo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, corre! ¡Dios mío! ¡Cómo corren! ¡Corre! ¡Corre, Nate! Ojo, empieza a dar otra vez. Empieza a golpear. Vale, 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 vale. Corre, joder. ¡Salta! ¡Quítatelo! ¡Escapa! Bien, estás libre. ¿Eh? Sí, ¿y yo? Vuélvete. Estás bien. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. Ahí no. Me parece buena idea. Por ahí no vamos a ir. No. Por donde vayamos, prométeme que no habrá arañas. No, no. No puedo prometer nada, Sully. Buscaré el modo de salir. Hola, ¿qué tal? Vale. Por ahí parece que no. Veré si encuentro cómo cruzar. Pues con la lámpara. Lo que pasa es que no se llega hasta allá. Desde el otro lado que estaba intentando yo, creo que no es. No parece que sea. Ah, sí, mira. Podemos ir por aquí. Ten cuidado. Entendido. Bueno, venimos de estar con unas arañas asesinas. Oh, oh, no. Más cuidado que con eso. Lo sé, lo sé. ¿Dónde voy? Ah, por arriba. ¿No? Pues no sé. No tengo la cabeza por aquí. ¿Me tiro? A ver, desde ahí no va a morir de una caída, es evidente. Pues no sé por dónde es, tío. Buscaré el modo de salir. Sí, sí, busca, busca el modo de salir, porque yo no sé, no veo ninguna salida ahí. ¿Dónde está la salida, tío? Veré si encuentro cómo cruzar. No veo un camino al que ir desde aquí. Oh, no. Entendido. Lo sé, lo sé. No, hay que saltar aquí, esto. Vale, te lo compro. ¿Y ahora aquí qué hacemos? Que no sé qué se supone que tengo que hacer. ¿A dónde voy, tío? Estoy intentando saltar a la derecha, no me deja saltar a la derecha. Ni a la izquierda tampoco. Desde aquí tampoco me deja saltar a la derecha. ¡Hostia! Joder, ¿dónde había que agarrarse, tío? Como había planeado. Sí, sin duda. Hay que buscar una forma de bajar. Espera. ¿Qué pasa? Hasta la última gota. ¿Qué demonios hacen? Hay que quemar este sitio. Oh, no.
Eso, y tenemos que salir. Sí, hay que salir. Hay que volar de aquí. ¿Y eso? ¡Prenderle fuego! ¡Mierda, esto no sirve! ¡Están atrapados! ¡Elimínalos, Uri! Tío, ¿me estoy dando? Venga ya. Vale, tira. ¡Mierda! ¡Ojo! Venga. Vale. Buenos. Granadas. No, no sé si es por aquí. No, quita. ¿Suri está esperando? Ah, que tira esto. Venga, deprisa. Aguanta, ya voy. Venga, va. Nos piramos aquí, eh. Hola. Buenas tardes. ¡Equilibrio, vamos! ¡Mierda! ¡Yo te cubro, deprisa! Tío, ¿me he dado? ¿Por qué no ha subido? Vale, muertos. Por aquí, te ayudaré. Ah, claro. Vamos. Por eso no he podido subir antes. No sirve. No jodas, Nate. Vamos. Tiene que haber un modo de salir. Sí, tiene que haber un modo de salir. ¿Por aquí? ¡Por aquí! Vamos, hay que largarse de aquí. Vale. Buena idea. Por aquí. ¡Hostia! ¿Bien, Nate? Sí, estoy bien. Sí, vaya, está súper bien. Vamos en el otro lado. Genial. Allí estaré. Cuidado. Sí, con mucho cuidado. No vayamos a liarla. ¡Ojo! Vale, hay que subir. Madre mía, que te va a pegar, Nate. Que te la pegas y la liamos. Dale ahí. Cuidado, chaval. Cuidado. ¡Ojo! ¡Suri! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¿Pero qué haces aquí? ¡Pero bueno! ¡Uf! Tío, ¿este se quiere morir ya o qué? ¡Ojo! ¡Tío! Pero bueno, pero se va a acabar en algún momento. ¿Hay uno ahí? Sí. Ya no. ¿Bajamos? Joder, ¿hasta dónde? Joder, quería bajar ahí a la parte de abajo, que no sé si tenía que bajar, pero... ¿Otra vez el cuerpo a cuerpo contra este, tío? ¿En serio? A ver. ¿Me va a tirar o qué? Sí, me ha tirado. Ah, me ha tirado y ahora sobrevivo. Me tiro yo antes solo y no sobrevivo. Me tira ahora este y... Madre mía. Madre mía, tres tiros a la cabeza limpios, ¿eh? Me tiro yo antes y muero. Me tira ahora este y sobrevivo. ¿Cómo funciona esto?
No se va a funcionar. ¡Espera! ¡Aquí arriba! Aquí a menudo se está liando, ¿no? Sí, es la puerta, pues vamos. No, pues ya no hay puerta. ¡No! ¡Hombre! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Va! ¡Va! Sí, sí, va, va, va. ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Shuri, estoy atascado! ¡Ayúdame! ¡Son ellos! ¡Abajo! ¡Mierda! Esta. ¡Gracias! ¡Vamos! Vale. ¡Uf! Nos hemos conseguido matar. Vámonos. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Madre mía, eh! ¡Sule! ¡Una mano! ¡Dame la mano! Gracias. Vamos, arriba. Vamos. Uf. Menudo para salir de aquí, tío. Vamos, Lane, no te pares. ¡Sully! ¡Sully, aguanta! ¡Escurro! Ya voy. ¡Te tengo! ¡Te tengo! Dios. Vamos, vamos. ¡Sigue subiendo! Sí, 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 sí. Vamos, Nate. No, vamos, yo estoy aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué se supone que tenemos que hacer, Sully? Porque no quiero saltar y morir. Ah, bueno, aquí abajo. ¿Quién sale? Venga. No, a ver si así salís. Se viene abajo todo esto. Madre mía, tío. En precisión no voy muy allá, eh. Primero no voy. Tío. Vale, ¿por dónde salimos? ¿O por dónde sigo? ¿Subir? No sé si hay que salir por ahí. Me parece. ¡Nate! ¡Ahí arriba! ¿Ahí arriba qué? No te sigo, Sully. Ah, joder, esto. Vale. Hay una escalera. ¡Vamos! Sí, sí, vamos. Vale. ¡Vamos, Sully! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Venga! Sí, venga. ¡Dios mío! Sí, ojo. Mucho ojo. ¡Toda la torre se derrumba! ¡Torre! ¡Venga! ¡Sigue corriendo, Sully! Uf, pensaba que moría, ¿eh?
¡Venga! Madre mía, y te deja los hombros, ¿eh? Claramente. ¡Caramba! Ha faltado poco. ¿Estás bien? Sí, claro. Como nunca. Ven. Oye, espera un segundo. Como siempre, te olvidas de que te saco 25 años. Venga, Sully, si estás como un toro. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan. Deja que te diga que estoy un poco perdido. Recuérdame por qué estamos aquí. No. Si vas a soltarme el discursito de soy demasiado viejo para esto, ahórramelo. Nate, estos tipos van bastante en serio. Ya, ¿y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir. Entonces deja de actuar como si fueras a morir, ¿vale? Escucha, chico. Llevo protegiéndote 20 años. No voy a marcharme a ningún sitio. Es evidente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón. No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo. Te vuelve temerario. Yo no te he enseñado a ser así. Conseguirás que te maten. ¡Ay, mierda! Digo, al final nos matarán a todos. Oh, no. ¿Qué? Cater y Chloe. Sully, si nos seguían. Seguro que nos seguían también a ellos. Tenemos que avisarlos. Sí, y llegar a Siria pitando. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche, porque yo estoy totalmente perdido. Joder, en una noche llegando de Francia a Siria. Madre mía, ¿no? Maldición. Aún no puedo contactar con ellos. Está claro que hay algo que no va bien. ¿Cuánto falta para que abran? Dentro de unas horas llegarán los autobuses turísticos. Pues hay que darse prisa. La cadena está rota. En fin, ya sabemos que no somos los primeros. Bueno, mientras Marlowe y Talbot nos crean muertos, contamos con el factor sorpresa. Hay que aprovecharlo. Sí, así que nos colamos y vemos dónde tienen a Chloe y a Cater. Sí, es que los tienen. La botella medio llena. Solo digo que esa gente no es de la que suele hacer rehenes. Oye, si no te importa, pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cater y salimos de aquí sin hacer ni un ruido. Sí, claro. Sin hacer ni un ruido. Podría pasar. Buena suerte en eso de no hacer ruido. La ciudadela. Tengo recompensa de habilidades, tío. ¿No va a salirme esto de la recompensa de habilidades? A ver. Vale, pero no hay nada que hacer aquí. Vale, tenemos las galerías de ilustraciones. Por aquí no vamos a pasar. Está cerrada. Ya, de eso me he dado cuenta. Por aquí arriba. Sí. Ve a ver. Yo espero aquí. No te muevas. Vale, eso es sin hacer ruido. Arriba. Vale. Pues vamos a ver el castillo ese que hay en Siria. Donde encontraremos algo más de información, supongo. Sobre todo esto de... Subiré y daré un... de Lawrence de Arabia y... la misión esta secreta que tenía Drake y... Ah, muy bien. ¿Estás bien? Sí. Por los pelos. Sí, como siempre. Como siempre, eso es un... una característica tuya, Nate. Siempre el límite. Vale. A ver. Esto tiene toda la pinta de cobertura de tiroteo. Sí, es que tiene toda la pinta de cobertura de tiroteo. Si es que lo he dicho. Si es que lo he dicho. No me he equivocado. Ahí y hay otro por allí disparando. Vale, eso en principio ha muerto. Y hay otro. Ahí está.
No, crack. Te has perdido. ¿Qué más? ¿Qué más? Tranquilos. Vale. Están subiendo a este piso, cosa que a mí me beneficia. Porque me viene más fácil de dispararles. Parece que han caído. Y vamos a dejarlo de momento en parece. Sí, no va a disparar a nadie. Vale, bien. Ojo, hay uno ahí. Si se está quieto, le pego un tiro. ¿Dónde salió? Tío, ¿dónde se ha metido el inútil este? Pues ahí está. El arma micro este no me mola mucho, ¿eh? La recortada la voy a coger porque no llevo arma principal. Venga, despejado. Venga, Sully. Me interrumpen para variar. Vale, aquí hay granadas, saque 47. Hombre, a ver, mejor era que 47 que la recortada, la verdad. La recortada para distancia corta está. Para distancia corta está muy bien, pero. Para larga no me sirve de nada. Hay bombonas por aquí, bueno. Ayúdame con esto. Vale. Vámonos. Hay munición ahí de la que, ¿eh? Voy a intentar cogerla ahora. A ver si me deja. Hola, trae. Vale. Vamos por aquí. Mucha cobertura veo por aquí. Habrá que darse prisa. Bueno, yo me cubro por si acaso, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? Vale, por allí, ¿no? Bueno, por aquí también se puede subir. Aquí. Bien atrás. Ojo, hay un tesoro aquí. Llevaba tiempo sin encontrar ninguno. Bien, por aquí no. Ahí tampoco. No hay tesoro ahí tampoco. Vale, vamos por aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Y desde aquí no puedes pegarle un tiro? Parece que no. Vale. Oye, mira. ¿Sí, sirve de algo? Bájame. Ah, vale, sí, sí. Había que agarrarse aquí para bajar. Vamos, tiro. ¿Algo ahí abajo? Dame un segundo. Lo comprobaré. Bien. Vamos a comprobarlo. Vale, si lo llego a ver, me habría esperado en la esquina para matarlo. Por aquí. Hostia, no sé qué arma es esto, pero. Pero mete, eh. Esta es la que llevan ellos. Vale, otro tesoro por aquí, perfecto. Por aquí no veo mucho más. No. Habrá que subir. Vale, es por aquí. Vale, subo por aquí. Voy a subir, ¿no? Sí. Aparta, dispararé a la cerradura. Vale.
Ahí está. Y yo voy a pasar por aquí, si me deja. Tengo puerta cerrada, tío. Leche, venga. Sully, ayúdame. Bien. Esto está plagado de agentes. Catherine y Chloe pueden estar en un lío. Efectivamente. Pueden estar en un lío. Pues no sé dónde están. Habrá que buscarlos. Por aquí parece que continúa esto. ¿Esto qué es? No es nada. No es nada. Pues sigamos. ¿Será posible? ¿No estabais en Francia? ¿Os estamos rescatando? ¿De qué? ¿No os habían capturado? ¿O algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno, Talbot nos tendió una emboscada en el Sato. Era una trampa. Y pensamos que también os habrían seguido. Bueno, seguro que están aquí. Sí, en serio. Así que no estaría de más hacer poco ruido. ¿Pero qué os ha pasado? Llevamos un día sin contactar con vosotros. Yo, es que tengo que recargar mi tarjeta. ¿Tienes un teléfono de prepago? Pues sí, los contratos me parecen un timo. ¿Qué? ¿Mi móvil no va? ¿Otra vez? Chicos, venga, dejemos esto. No os imagináis lo que hemos descubierto. Lo tengo todo aquí. La red de espías de Isabel no solamente llegaba hasta aquí. Además, todos ellos pertenecían a una sociedad secreta hermética. El servicio secreto oculto, la Escuela de la Noche, el Club del Fuego Infernal, la Orden del Alba Dorada. Están relacionados. Entonces John Dee... Y Francis Walsingham, y Walter Raleigh, e incluso tu amigo Drake. Todos estaban metidos. A ellos solo les importaba el poder. Controlar a los enemigos con el espionaje, el engaño y el miedo. Espera, espera, un momento. ¿Entonces Marlowe y toda su gente? Son la misma orden secreta, 400 años después. ¿Podemos volver a lo nuestro, por favor? Sí, tenemos que ponernos en marcha. Claro, claro. Aquí. Mira. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Eso es arriba igual que abajo. Ahí está la clave de todo este asunto. Tenemos que ir al punto más alto del castillo. Ahí están las escaleras. Bien hecho. Pues allá que vamos. Aquí hemos tenido reencuentro. Lograr entrar en las criptas. La entrada debe de estar por aquí oculta. Sí. Ahí es la torre más alta. Vale. Pues solo tenemos que conseguir llegar... ¡Mierda! ¡Narices! ¡Abajo! ¿Y ahora? Para llegar a la torre tenemos que atravesarlos. Genial. ¿Qué pasó con lo de entrar y salir sigilosamente? ¿Qué qué? No podemos abandonar. Y menos estando tan cerca. Intentemos rodearlos. Bien. Munición. A ver. Una bala, madre mía. ¡Qué mal! Voy a pillarlo, no sé qué arma es. Hola, ¿puedes dejar de bugearte, Nathan? Vale. Venga, vente para acá, crack. Uno menos. Vale, viene este por acá. ¿Hola? Vale. Uno menos. Otro menos, mejor dicho. Quieto. No sé qué va, pero aquí tienes a un compañero muerto. Vale, se han alertado. Se han alertado y me ha visto por arte de magia, ¿no? Por lo que veo. Anda, está por la mano, anda. ¿Qué es, tío? Esto va raja, no sé. Para devolver una granada, pulsa triángulo cuando la barra está en la zona blanca. Hostias, ¿esto es nuevo? ¿Esto de devolver granadas? Vale, 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 vale. Esto de devolver granadas mola.
allí arriba y a ver quién. Sí, estoy viendo la entrada, pero... ¿se puede subir normal, no? ¿Por aquí o qué? Sí, ¿no? Puerta, perfecto. Charlie, échame una mano. Vamos. ¿Has pasado? Sí, despejado. ¡Lo tengo! Bien. Sí, preparad las armas, ¡Puf! Vamos, madre mía. Revolver Rafika. Trae, trae. Vale. Robotizado en modo francotirador. Vale, se me están poniendo estos por algo. ¿Venís a echarme una mano o qué? Somos cuatro y estoy disparando solo yo. Venga, hasta luego. Yo dejo una granada por aquí y me voy, ¿vale? Si los muros me lo permiten. Es que no me lo puedo creer, tío. Es que los tengo que matar yo a todos, tío. Vamos cuatro personas y soy yo el único que mata, tío. Es que me toca un poco los huevos, ¿sabes? Toca un poco los huevos, tío. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, hay que subir. Por aquí arriba. Antes ha caído alguno de arriba, creo. No, no, sí, cuidado, Nate está muy bien decirlo. Pero podéis echar una mano. Oye, tío, es que me parece increíble que me van a matar otra vez. Tío, pero ¿os queréis quitar de en medio que no me dejáis pasar? Por favor. Madre mía, chaval. Es increíble. Ahí está, ¿no? Hay que seguir subiendo. Venga, sigamos subiendo. ¡Hostias! ¡Anda! Pues muy bien. ¡Hostias! ¿Qué hace? ¿Qué? 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 Ah, que hay que balancearse. Ah, yo antes había saltado sin balancearme. Y por eso entiendo que he caído. Vale, uno menos. No me ha matado porque no ha querido. Lo que no entiendo es dónde están mis compañeros. ¿Qué hacen? Vale. Vale, iba a matarlo con sigilo, tío. Vale. Iba a matarlo con sigilo, pero se ha dado la vuelta al pedazo de inútil. Esta gente meten bastante. Estoy en ello. Vale. Pero los tengo que matar ya a todos, tío. ¿Dónde están mis aliados? ¿Para qué tengo aliados? Si
si los voy a matar yo solo. Sí, como siempre. Bueno, Suri ha salvado a Nate algunas veces. Hay que reconocerse. Vale, pilla, pilla, pilla por aquí. A ver. ¿Me está marcando aquí darle al triángulo para algo? ¿O lo he soñado? ¿Qué hacemos? Tendré que bajarles a estos unas escaleras o algo, por eso me parecía ver que había que pulsar triángulo aquí. ¿Qué hago? Pues hombre, lo primero que acabo de hacer es caerme. No sé qué hago. ¿Bajo? ¿Qué hacéis? ¿Por qué no subís? No, por ahí no se sube. No, eso subir no es. ¿Por qué no suben, tío? ¿Queréis subir por aquí? ¿O qué? ¿Qué tengo que hacer, tío? No queda ningún enemigo vivo, ¿no? Vale, no me he caído. Hola, ¿qué hago? No entiendo. No entiendo cuál es el siguiente paso, no sé qué. Os voy a pegar a un tío, tío. No sé. Igual pegando un tiro pasa algo. Tengo que salir por fuera otra vez. No parece que tenga que salir por fuera. Pero tampoco hay enemigos por fuera. Igual tengo que salir, pero por otro lado. Está cerrado también. Esto aquí también está cerrado. Por ahí me caigo, por ahí no es. No veo ninguna subida, tío. ¿Qué mierda tengo que hacer aquí? No sé, por aquí. ¿Damos a otro lado o esto es el mismo? No, esto es lo mismo de antes. Tío, en serio, estoy atascado porque no sé qué tengo que hacer. Si están todos los enemigos muertos. ¿Qué más quiere el juego que haga? Hay otra subida por aquí por algún lado y yo no la he visto. ¿Dónde están ahora estos, tío? ¿Están aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Es que no sé por qué están aquí. Voy a hacer una pausa y voy a comprobar qué tengo que hacer porque es que no tengo ni idea. Hay una puerta. Hay una puerta. Que será el triángulo ese que he visto yo ahí antes. Y parece que no he vuelto a pasar justo por el lado de la puerta para ver el triángulo. A ver. Esta puerta. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Todo por la puertecita esta de mierda. Va. Nos reventamos, Nathan. Ahí está. ¡Ojo! Vale. Ahí lo tenemos casi. Ahí está. Listo. Madre mía, todo para encontrar la puertecita esta, tío, mío. Vale. Aquí arriba, vamos. Aquí arriba. Oye, cúbrenos bien, ¿vale?
Sí, nos daremos prisa, chicos, ¿de acuerdo? Sí, aquí somos blanco fácil. Bien, a ver qué hacemos. O qué tenemos que hacer. oye, ¿ves esto? Arriba, igual que abajo. Este es el lugar correcto. Sí, sí, pero ¿correcto para qué? Los cruzados esconderían la entrada de la cripta muy a la vista. Un momento. Sí, mira. Ese símbolo aparece en el mapa de Drake. Justo al lado de este. Claro, la Osa Menor, la estrella polar. El único punto fijo en el cielo nocturno. ¿Y si seguimos eso hasta el castillo? Seguro que indica la entrada secreta. ¿Puedo verlo? Sí, sí. ¿Me lo devuelves? Vale, veamos el diario de Drake. Usa la mira, tío. Lo haré, lo haré. Vale, puf. Si no vas a usar la mira, devuélvemela. Yo la encontraré. Voy a usarla. Hay que encontrar la Osa Mayor. Estamos en el punto rojo, entiendo. Y hay que seguir el camino de la Osa Mayor. Así que tenemos que buscar la estrella polar. Sí. ¿Y cómo se supone que busco yo eso? No sé. ¿Cómo se supone que busco la Osa Mayor? Sí, sí, abre. Abre aquí, pero es que no sé qué quieres que haga. Sí, 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 estoy viendo cómo es. Pero... ¿Y cómo encuentro yo eso en el cielo? Es ese camino de ahí, ¿no? Que está más iluminado. Hay unas estrellas ahí que están más iluminadas, parece. Pero esa es la menor, ¿no? Esa es la Osa Menor. Solo hay que encontrar el extremo del carro menor. La estrella polar es la más brillante, al final. Vale, sí, sí, lo estoy viendo. Es esto de aquí, ¿no? ¿Veis? Se forma una especie de rectángulo. Y después subo un poco. Yo creo estar viéndola. Pero no sé qué tengo que hacer para poder continuar. Pero no tengo unos prismáticos ni nada, ¿no? ¿O sí? No tengo nada, ¿no? L2. Joder. Que me tenía que poner ahí y darle a L2. Pues ahí está. Aquí está. Esto es todo aquí, ¿no? Solo hay que encontrar el extremo del carro menor. La estrella polar es la más brillante, al final. Del carro menor. El extremo del carro menor. Lo encontré. Ah, vale, joder, sí, sí. Ahora veamos si podemos dar con esa entrada. Debería estar justo debajo de la estrella polar. Ahí está. Sí. Eso es esconder muy a la vista, sí, señor. Chicos. Ya, un minuto. No puede ser tan simple, ¿no crees? Nate. ¡Cuidado! ¡Hostias! ¡Abajo! Pues qué bien. Vale. ¡A correr! Ya. Vale. Vamos, chicos, deprisa. Sí, 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 deprisa, deprisa. Tira, tira. Tira, tira, que se nos lía. ¿Qué demonios les pasa? Están destruyendo el lugar. Allí hay un cable. Podemos cruzar por él. ¡No! Me encanta cuando me tiro y... Mientras disparan, y se asustan no todos. Dos menos. ¿Perdón? Ahora sí. Pero antes le he dado también, ¿eh? ¡Hostias! ¡Dios, Nate! Sí, pero es que no me dejáis de posicionarme. Sí, sí, trae. Vale. Dos fuera. Estos tipos nunca se rinden. Vale, vienen más.
No, tío, pero muérete de una. Tío, que se mueran de dos, me toca los huevos, eh. Oye, Sully, ¿me dejas que me ponga, tío? Es que... Cambia. Venga, tenemos que irnos. Sí, está muy bien que tengamos que irnos. Pilla munición. Vale. Recarga. Y... tenemos que irnos, ¿por dónde? ¿Por la tirolina? Sí. Listo. Vamos. Bien. Despejado. Sí, despejadísimo, ¿eh? Sí. Venga. Vamos, Nate. Sí, vamos. No me deja de cambiar al francotirador. ¡Corre! Vaya tela, ¿no? Iba a pegarle un tiro. Venga, vamos, vamos. ¡Ojo! Bien. ¿O no? ¿Dónde están? ¡Eh! Aquí abajo. Chicos, ¿bien? Sí. A ver cómo lo rodeamos para reunirnos. Cuidado. ¡Mierda! Tío, mira. Es la torre. ¿Qué pasa con Sully y Chloe? Están bien. Mira. Es aquí mismo. Hay que investigarlo. No, no creo que sea buena... Y se ha ido. Genial. Sí, se ha ido. Mejor no hacer ruido. Vamos a avanzar. No jodas, tío. Dime que no ha alertado a nadie, por favor. Parece que no. Bueno, tráete el arma este silenciado, tío. Tío, la he cogido silenciada. ¿Cómo que ahora no está silenciada? Bueno, da igual. Da igual, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir por aquí a ver qué. ¿A dónde llego? ¿Qué es eso? Vale, pues muy bien. Pues muy bien, oye, el sigilo. Ya veis que. A la perfección el sigilo, sí. Es el que viene por allí. Bueno, por allí y por aquí. Vale, voy a guardarme el revólver, tío. Para el tanque de la escopeta. Porque me ha dado un tiro en la cabeza. Y he visto que venía otro por aquí. Charlie, ¿qué haces? No menos. ¿Pero dónde vas? Pero bueno, que me tira. Venga, pues venga, por listo. Por listo al final quedas tú. Parece que no queda nadie más, ¿no? Como habéis visto, lo hemos hecho todo con un gran sigilo. Y ahora con gran sigilo también vamos a intentar entrar aquí en la torre. Vale, está ahí la torre. Habrá que escalar, ¿no? Vamos, como siempre. De acuerdo. Vamos. Oh. ¿Esto es un...? Sí, vaya.
No podía ser tan simple. Espera, espera, espera. Hace 1000 años esto no era un almacén. No, tío. Algo se nos escapa. Oye, espera, espera. Las estatuas, ¿lo ves? Una mano arriba, otra abajo. Sí. ¿Ves? Arriba, abajo. El mismo tema una y otra vez. ¿Otra miguita de pan en el camino? Tiene toda la pinta. Déjame otra vez la mira. Sí, claro. Gracias. Veamos. ¿Qué me quiere decir esto? No sé qué quiere decir esto. Hay dos estatuas cojas. No sé si lo estoy viendo. Una con la mano... No, las dos con la mano abajo. Baja las dos con la mano abajo con la espada. Hay otra a la izquierda que sí que tiene las dos piernas. No sé, ¿qué me quieres decir con esto? Oye, otra vez este símbolo. Sí, igual esta vez no está en el cielo, sino abajo. Tiene que haber algo en el propio castillo. ¿Algún emblema? ¿O símbolo? Espera. Hombre, que hay algo. Sí, ahí. Uh-huh. ¿Abajo igual que arriba? Sí. Vale. Ahora a mirar a lo alto. ¿Qué se ve? A lo alto no creo que sean las estrellas. No sé. ¿Qué sé? Pues cerca de esa zona se debería ver algo, ¿no? Veamos. No he dicho que hay que mirar a lo alto, pero... Entonces la siguiente pista estará arriba. No, si arriba estará, si no te digo yo que no esté arriba. ¿Pero dónde? ¿Arriba dónde? Arriba puede ser muchas cosas. Tío, es que esto es grandísimo. ¿Dónde quieres que mire? ¿Qué habrá sobre eso? No sé, es que arriba de esa zona solo veo yo esto de aquí. Yo aquí no veo nada. Y si estamos hablando de una zona de arriba... En las estrellas no parece que haya nada. Tío, no encuentro nada. No sé qué estoy buscando. ¿Qué habrá sobre eso? Pues no sé qué habrá sobre eso, hay que buscar arriba. ¿Arriba dónde? Sí. ¿En serio, tío? Tiene que ser eso. Venga, vamos y lo comprobamos. Espérate. Encontraremos a Chloe y Sully por el camino. ¡Están ahí! ¡Mierda! ¡Nos han visto! Charlie, no podemos quedarnos aquí atrapados. ¡Hay que moverse! ¡Ay, mierda! ¿De dónde son estos? ¡Onda, es Sully! Anda, pues eso es... una buena noticia. ¡Eches! ¡Muy bien, Sully! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale. Hostias, que me calientan. ¿Cómo no me van a calentar? ¿Cómo no me van a calentar si los tengo ahí a la izquierda, tío? Joder. Vale, solo está haciendo un poco de limpieza. Vale. Vuelve. Y cuidado con los que vengan por aquí abajo. Es que si bajo y me va a aparecer por aquí por la izquierda, es una mierda. Pero voy a bajar. Y en cuanto bajo, aparecen por aquí. Voy a matar a este. Tío, es que bajar es una locura. Bajar es... No voy a bajar, ¿sabes? ¿Para qué voy a bajar si me van a destrozar si bajo?
quedar aquí arriba, entonces. Al menos hasta que maten la escopeta. Muy bien, Sully. Vale, eso golpea, pero no me va a matar. Su disparo bien. El de la escopeta, ¿qué pasa? Que venían por aquí han muerto. Vale, bien. ¿Quién queda? ¿Hay uno detrás de esa columna? Pues a ver si se asoma. Es muy perro. ¿Quién me está disparando? ¿Pero quién me está disparando? ¡La que me ha dado en un momento! ¡Pero si está Charlie abajo! Me parece increíble, de verdad, me parece. Nada, en serio, me parece increíble, tío. Me parece increíble. Ha subido en un momento y me ha matado, tío. En un momento me ha matado como si nada. Este que lo estaba matando de dos tiros todo el rato. Le he tenido que gastar ahora medio cargador, ¿sabes? Yo puedo. Muy bien, Sully. Vale, granada por aquí. Vale, va a seguir vivo. Comer la granada y me estaba viendo venir esto. Vale. Y ahora en algún momento de la nada me va a aparecer uno aquí con un micro subfusil. Y Charlie, que está ahí abajo, pues no sé qué me está haciendo Charlie, la verdad. Charlie, no sé qué me lo haces. Pero nada, bueno. Ese es el que ha entrado antes, ¿no? Bueno, ese o este. O los dos, no sé. Yo solo he visto uno. Sully, no sé cuántos quedan, pero... mátalos. ¿Queda solo ese de ahí? Venga, asómate, tío. Tío, venga. Yo solo quedaría inútil ese. Estoy por bajar. Aunque no sé si bajando, de repente van a aparecer más. Momento no. He escuchado disparos. No tengo munición. No tengo munición. He visto a uno aquí. No sé si tiene intención de subir. Me ha tirado una granada. Bueno, ya va, nada. No le estoy dando, tío. Ah, mira, si Charlie está aquí. Hola, Charlie, ¿qué pasa? No me digas que vienen más. Pues tengo un problema porque no tengo munición. Tengo que ir con la pistola. A ver si Sully hace algo. Sí, venga, Charlie, tira, tira. Vale. Hola. Morir, tío. Uf. Mira, tu casa. Crack. Francotiradores en la torre. Cuidado, hay dos. Vale. Mira el Sully. Crack. Ahí. Llegaremos a los pilares desde esa torre. Suelta, suelta. Tío, ¿y los enemigos estos de dónde salen? Siempre me hago la misma pregunta en este juego. ¿De dónde salen tantos enemigos? Iguales, todos.
Que había munición, tío. Ahí. Vale, hemos llegado. Hemos llegado hace una hora en este episodio. Venga, tenemos que alcanzarlos. Sí. ¿Pero qué haces? Por favor. Hola, hola Nathan. Madre mía, de verdad. ¿Quieres subir? Sí, seguimos de una pieza. Vamos, creo que tenemos algo. Me alegro de veros bien. Tú también. Vale, hay que ir a las columnas, ¿no? ¿Son estas de aquí? Tengo que hacer algo, espero que llegue Charlie. Aquí está la pared. Sí. La entrada a la cripta debería estar por aquí. Bueno, ¿qué tiene que decir Loren sobre eso? Nada. Solo llegó hasta aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Simbólicamente, dos pilares marcan una puerta. Genial. ¿Cuáles? Una puerta. Pues, otro reino. Un lugar sagrado. Un centro de iniciación. Vaya, suena muy divertido. Sí. ¿Y yo tengo que hacer algo? Quizá a la vuelta de la esquina. Sí, claro. Están mirando por aquí detrás. No. Anda, dámela. Bien. Dame el diario. Gracias. No te fíes de Drake. ¿Dónde está Charlie? Vete a saber. No, 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 no. Mierda. Se ha ido. ¿Cómo es posible? Charlie, ¿estás bien? Charlie. ¿Qué te pasa? Mirad esto. ¿Qué mierda de operaciones encubiertas es esta? Ojalá no se hayan pasado con la dosis. Oh, no, 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 no. Oh, mierda. Tranquilo, Charlie. Mírame. Aquí tenemos que marcharnos, ¿vale? No me toques. Aléjate de mí. ¿Vale? Nadie te está tocando, Charlie. ¿Qué diablos tenía ese dardo? Se te está pelando la cara. Fuera lo que fuera, le ha colocado mucho. Charlie, escucha. ¿Qué te pasa? ¡Apartaos, fuera! No vais a llevarme. Nadie quiere llevarte a ninguna parte. Aunque tienes que estar con nosotros, ¿vale? Sí. Ah, el suelo se funde. No, no podemos quedarnos. Vámonos. Sí. Nuestra esperanza es dar con la entrada a la cripta. No sé. ¿Tenían alguna idea? Bueno, Charlie sí que sabía algo, pero no sé qué era. La varita del mago. Dios mío. Sin su diario no podemos encontrarla. Déjame pensar. A ver... Solo. Hermético. Necesito. Del griego Hermes, que significa pilar. Ya conocemos esa parte. Los siete pilares de la sabiduría. Entre la misericordia y la sabiduría. Espera, espera, lo hemos entendido mal. No es el espacio entre los pilares. Sí. Es el pilar central. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio que hay entre los dos extremos. Entre blanco y negro, agua sí, y fuego. Sí. Femenino y sí, masculino. Sí. El camino del medio. El camino del medio. Bueno, pues ese es el camino del medio, lo veremos en el siguiente episodio. Este lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimular, que quieres echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo te nada.